La Coral San Juan de Coín ha continuado trabajando los últimos meses con ensayos en sus domicilios para no perder el ritmo, y en su confinamiento, el conjunto polifónico ha creado una oración para la erradicación de la pandemia que hoy presentan en un vídeo. Ha habido tiempos y momentos de bajón, porque cuando queríamos hacer alguna grabación en concreta, pues no todos los miembros estaban a punto en ese día, porque bueno, pues los ánimos no estaban como debían de estar para hacer una grabación, y por eso nos ha llevado también mucho tiempo el hacer, bueno, pues una pequeña obra que hemos realizado entre todos. Nuestro director un día pues nos presentó un pequeño proyecto para realizar una oración para la pandemia. Entonces nos dio unas directrices y comenzamos pues elaborando la letra, porque no teníamos ni letra ni nada. Entonces todos los compañeros de la coral, muy pocos han sido los que no han participado, pues fuimos escribiendo una letra. Él nos dijo que tenía que ser estrofa con versos en decasílabos para que se ajustara a la música. Y bueno, y aquello fue, pues, la verdad, salieron cosas muy bonitas. Y aunque reconocen que es complicado conjugar las voces desde casa, hacer música ha sido un aliciente para ellos en estos momentos. Todo ha sido como una lucha continua que ha durado casi 2 meses, pero bueno, estamos contentos con este videoclip que al final pues ha salido. Y hombre, hay un recuerdo que va a quedar ahí. La coral ha tenido que suspender su agenda de conciertos prevista para estos meses, que recuperarán el año que viene, pero también ha estado ensayando otras obras de próximo estreno para una misa de acción de gracias que quieren celebrar en otoño. Hemos trabajado un Kyrie Eleison que ha compuesto Luis, tanto la letra como la música, y un Misericordia Domini, que eso ya ha sido, vamos, aparte, porque estas tres obras las queremos estrenar para el próximo curso, cuya primera actuación queremos que sea una misa de acción de gracias, donde estrenaremos estas tres obras que hemos preparado.